Hola Lorena, muy buenos días. Pues por la calor, bien podríamos estar en África, que aquí ahora mismo estamos ya a 34 grados. Pero como ven, estamos en Mazaricos, no aeródromo de Naturmad, que aquí vais a celebrar por quinto año consecutivo una festa africana. Una festa a que nos imos asistir da manda ONG Egeire, que en galego significa Érguete, e que celebra esta festa co objetivo de recadar fondos para construir un centro de formación sociolaboral en Costa do Marfil. Ata 1 de xaneiro deste ano levamos xa recadados, Lorena, ni máis ni menos que 106.000 euros, que ademais de ese proxecto destínanse a outros proxectos educativos, proxectos tamén sanitarios e a microcréditos. Pois nesta ocasión, nesta quinta festa africana, hai inscritas máis de 250 personas que cunha colaboración de uns 20 euros van a poder achegarse hoxe un pouquiño máis a Costa de Marfil, a ese país africano. Son 250 personas que aportan uns 20 euros, que poden parecer moito, pero que non o son, se temos en conta todo o que aló se pode facer con eses cartos. 250 personas que poden converterse en algo máis de 300, que sempre hai quen se achega aquí a última hora, pero este recinto está aberto para todo aquel que queira asistir. E os que veñan van poder desfrutar tamén dun menú típicamente africano, cuscús, que leva diferentes salsas, das que despois falaremos a ver como se fan e a ver como sabe, tamén dun postre típico africano que se chama Degue, despois veremos tamén que consiste, e tamén van a asistir a un mercadiño no que poden ver diferentes produtos de artesanía típicos dese país, de Costa de Marfil, produtos, por exemplo, de madeira ou as vestimentas que visten homes e mulleres. Nos queremos participar tamén nesta festa e aprender un pouquiño máis, para iso viñemos hasta aquí, para aprender todo iso sobre Costa do Marfil e para enseñar a todos aqueles que nos estén vendo. Así que nun chisquiño volvemos a ver se resistimos a cá. Hola Lorena, pois efectivamente hoxe esa quinta festa africana que se celebra aquí en Mazaricos mira cara a Costa de Marfil, cara a ese país africano. Nos hoxe queremos meternos de cheo na cultura gastronómica, da artesanía e tamén musical dese país, e imos facelo cun guía de excepción que é de Siré, que é o presidente da ONG Egeire, que é a que organiza esta festa. Moi bons días, de Siré. Moi boa, que tal? Moi ben, moitísimas gracias por convidarnos antes de nada. Gracias por vuestra colaboración. Hace 5 años que estamos juntos en la televisión gallega y estamos trabajando para la solidaridad del intercambio y todo eso. Gracias. Quinto año consecutivo de festa, supongo que porque las experiencias anteriores fueron boas, ¿no? Claro, todo lo que es va por la unión, la gente, conocer otra cultura, como Galicia sabe hacerlo. La gente responde perfectamente a esto, la fiesta africana, la gente viene, comparte con nosotros, disfrutan de una comida africana, disfrutan de una música de otra cultura y al mismo tiempo colaboran para proyectos de solidaridad. Qué bonito es. ¿Qué tipo de proyectos le va a cabo en ONG? Nosotros queremos poner nuestro acento sobre la formación. Sabes que la formación es muy importante, ¿no? Si uno no está formado. Pero además de eso, hacemos un poquito de microcrédito a mujeres que tienen su pequeño negocio, que le da mucha alegría. Trabajamos con los niños, orfanatos, escuela y todo eso. Estamos metidos en todo para el desarrollo total de la persona. Aquí en Europa falase ahora moito de crisis. ¿Cale a situación que teña ahora en Costa de Marfil? ¿Cómo definirías esta situación? Yo creo que la crisis, lo que estamos viviendo aquí, se puede, la gente que lo vive puede comprender nuestra situación. Desde las independencias estamos viviendo en continua crisis. ¿Qué significa? Que realmente la cosa no depende de nosotros. España, Galicia, no depende los precios, lo que se impone viene de Bruselas y todo eso. Nosotros, nuestros países, tenemos recursos, pero no nos ayudan a salir adelante. Y justamente con las ONG, con la gente generosa, vamos a gente concreta ayudando y poco a poco podemos ayudar para salir de esta situación, yo creo que. A gente que vengo a festa, decirle, ¿cómo colabora con vos? Ya, viniendo aquí, colaboran con nosotros. Viniendo van a comer la comida, van a descubrir los africanos, van a venir la cultura. Solamente no es solamente cuestión de carta, es solamente cuestión de acercarse, conocer, y todo lo que se conoce enriquece y nos hace más grande. Entonces la gente colabora con nosotros y además pueden colaborar en nuestra página web para los proyectos que ven. Miren los proyectos que estamos haciendo, son proyectos concretos, son un sitio concreto y llega, todo lo que dan llega a la gente concretamente y le da mucha alegría. Está bien que la gente esté contenta. Sí, es bueno que la gente sepa para dónde van esos cartos, ¿no? Porque mucha gente duvida ahora de darlos porque duvida de dónde pueden acabar. Y vos sí que le ofreces esa información. Esa información con toda tranquilidad puede ver nuestra página web y los proyectos que estamos haciendo. Este grupo de África que ha venido exótica, ellos han visto lo que estamos haciendo. Dice, ¿pero qué es? Entonces vienen aquí a colaborar con nosotros para dar gracias a la buena gente de Galicia. Somos solidarios, os galeros.
luego este señor. Perfectamente, perfectamente. Y yo desde aquí agradezco la TVGA, la Junta, de la Secretaría de la Cultura, de la Cultura de la, y todos los ayuntamientos que nos están ayudando y toda esta gente que colaboraron con nosotros. Sobre todo Masarico, nosotros hemos nacido aquí en Masarico. Entonces, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Desire. Nos quedamos con él para disfrutar de esta festa. Después, imos ir de compras en este mercadiño. Por supuesto, no íbamos a marchar de Mazaricos sin comer y sin bailar. Un chisquiño volvemos. Pues nada, quedanse muy... Hola de nuevo, Lore Niña. Pues seguimos aquí en este mercadiño. Cambiamos de guía. Ahora estamos con Xosé Manuel Pensado, que otro de los miembros de ONG Egueire, que además está muy bien acompañado de Manuel, este cativiño de 2 años, que veo expresamente de Costa de Marfil para esta ocasión, que está muy entretenido con meu anel. Estaba jugando con meu anel. E además é o sobrinho de Desireco, que falábamos antes. Moi bons días, Xosé Manuel. Hola, bons días. Imos ir de compras, se che parece, para que a xente coñeza un pouquiño máis a artesanía e as vestimentas de Costa de Marfil, dese país africano. Por exemplo, estes dous traxes que vemos aquí. Bueno, estes dous traxes, un é de Costa de Marfil, outro non. O primeiro, este blanco e negro, este da o traxe de gala dos homes da tribu dos Daragá, en Burkina Faso. Que é o norte de Costa de Marfil. E o outro, o que é así máis verde e naranxa, ese é un traxe típico do xefe de familia do clan do Sacán, que abarca a varias tribos de Costa de Marfil. Entre elas a de Desire, por exemplo. Están en venta calquera dos? Non, non, estas non. Estas son unha mostra. Estas son unha mostra, que, bueno, estas son meus, que me regalaron, e, bueno, parece moi oportuno traelos, porque, bueno, son bonitos, realmente son bonitos. Unha forma de coñecer un poquinho máis. E de coñecer tamén, claro, evidentemente. Aquí sí que hai outras prendas en venda, non? Víamos por aquí... Alguna camisa, algún vestido? Sí, hai camisas de home, hai vestidos de muller, feitos todos a man. Ademais, nos compramos sempre a cooperativas de artesans directamente a eles, para que, bueno, sea un xeito tamén de axudarlos a eles. Despois tamén víamos enseres para o fogar, non? Por exemplo, manteis. Víamos tamén que me comentabas esta especie de... Tamén? Un batik. Este é unha tela de corgo. Corgo é o norte do país. Son telas tradicionalmente moi valoradas, incluso a nivel internacional. Fanas normalmente sobre un tecido vasto de algodón e pintado normalmente sempre negro sobre blanco. Ahora utilizan algo de cor tamén, pero bueno, o tradicional é negro sobre blanco. Normalmente sempre son con contido religioso, de invocación dos deuses para protexer a casa ou para a caza, sobre todo. Son os dous motivos máis habituais. Tamén viemos por aquí outro artigo típico, non, de aló, que tamén son os batiks, non? Son batiks. Sí, estes batiks originalmente eran manteis. E despois foronos derivando, aparte de manteis, derivando a facer cadros para decorar os fogares e tamén para a venda turística. Como se fan? Ten algunha técnica? Sí, estes fanse con... Básicamente son parafina con cores que se aplican en quente sobre as teas. Canto podería valernos se queremos adquirir un destes batiks? Non sei... Que precio poden ter os batiks? 15 euros. En Costa de Marfil traballase tamén moito polo que vexo a madeira, non? Si, moitísimo, ten moitísima madeira, un dos grandes produtores de madeira. Normalmente... Que Manuel quere falar tamén o teléfono, o micrófono, Xosé Manuel. Estas son, por exemplo, estas máscaras son, chamase máscaras Guró, son do centro da tribo, dunha tribo do centro do país. Eles utilizanas como máscara tribal. De feito, o grupo que veu nun dos bailes, unha das danzas, utiliza unha máscara deste tipo. Comezamos a oír algo de música por aí, non, Xosé Manuel? Se están preparando para bueno, ensayar un poquinho para a tarde. Aí despois tamén, ademais desas máscaras, temos tamén outras figuriñas para... Sí. Para decorar os fogares, tamén artigos de bisutería. Sí, temos, sí, vai vendo así un pouquinho de todo. Sandalias tamén traballadas en pel. Sí, esos son todo traído de alá, xa digo, sempre de artesanas de alá. E a bisutería, pois, é moito a base de... A veces son pezas de oso traballada. E despois utilizan tamén cerámicas, utilizan pedras, utilizan a veces sementes de certos froitos. E tamén, xa digo, todo feito a man. Moi ben, moitísimas gracias, Xosé Manuel. Nada, encantado. Pois nos imos seguir botándolle unha ollada a todo isto e como xa comezamos a oír os tambores de festa, imonos a chegar a ver que é o que acontece na outra parte do pabellón. Nun chisquiño volvemos para mostrarvos a todos vos.
Hola Lorena, moi bons días. Pois eu non sei a que hora se soe comer en Costa de Marfil, desiré, pero aquí a 1:15 xa empezamos a ter algo de fame, non? En Costa de Marfil se come a las 12, pero aquí a las 2, ¿sabes? No, y la gente, yo creo que a las 12 ainda almorzamos. Cal é o menú que tedes preparado para hoxe, desiré? Hemos hecho este año un cuscús con una salsa. Hemos hecho dos salsas, una salsa picante, una salsa no picante, pero acompañado con el cuscús. Cuscús es de África del Norte, pero es África. Entonces hemos hecho porque todo el mundo puede comer esto. Tiene una buena pinta, mira. ¿Cuáles son los ingredientes que le van a ese? Hay zanahoria, berenjena, tomate, lechuga. Todo eso se mezcla con la carne de ternera frita. ¿A ti qué te gusta más, salsa picante o a doce? Picante, hombre. Picante. Ah, siempre picante. Siempre picante. Y además te has preparado también un postre típico de Alor. Un postre se llama el degué. Es una especie de yogur mezclado con farina de mijo. En boleta y se pone ahí. Es muy refrescante, está muy bien. Decíame, José Manuel, que lo repetís este año porque es un postre que gusta mucho. Sí, la gente le encanta, por eso lo repetimos este año. Entonces, mira, la comida. Uy, se finí. Temos aquí un platiño bien preparado, mira, para que a gente que quiera ver. Está bien presentado. El tomate, la cebolla, la zanahoria, más la berenjena, más la carne de ternera y el cuscús aquí. Es un plato completiño. Completiño. Los que veníamos de aquí no van a marchar con fame. Ah, no van a marchar con fame, porque sabemos perfectamente en Galicia comemos bien. Somos de buen comer. Entonces hemos puesto en cantidad y abundante para todo. ¿Puede ser algo que tenemos en común en Galicia y Costa de Marfil, que somos de bo comer? Buen comer, así. O postre, o que falábamos antes, que le gusta mucho a gente que ven aquí. Porque es refrescante, es yogur, y eso es típico de ahí. La gente tomaron el yogur más la harina de mijo. Esto está muy bien. Para un día como hoy, que a calor que va a ir bien. La gente le va a pasar bien, porque por lo menos. Hoy el tiempo acompaña, deciré, un tiempo típicamente africano. Pero es que me da miedo, porque ese tiempo la gente a ver si no vayan a la playa. De todas formas, tenéis inscritas ya 250 personas. Sí, tenemos 250 personas apuntadas que van a venir a la fiesta, sin contar los que van a venir sin apuntarse al banco. Vamos a pausar la comida de Siré, porque además de comida, hoy también hay música aquí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué grupo es el que va a actuar? Se llama el grupo Soteca. Entonces van a actuar para que veáis un poquito. Es un grupo típico, el mejor grupo de Costa de Marfil que están aquí. ¿Qué tipo de música es? Presentan la cultura tradicional de Costa de Marfil. Bueno, ímolo a escoitar un pouquiño. Sí. Non sei se ti me podes, aparte de que escoitemos, se me podes explicar un pouquiño se isto ten algún baile típico ou agora algo. Ahora van a salir, mira, los tambores. Teñen danzas, un baile típico, non? Que acompañan... De cosas de Marfil. Miramos. Pois, con ese baile, despedímonos, invitando a todo aquel que o desexe a chegarse ata aquí, ata este aeródromo de la Turmaz de Mazaricos, porque a festa continúa ata 6 da tarde, e invitando tamén a todo aquel que queira colaborar a consultar a página web da ONG Egueire, porque ali terán todos os medios para facelo. Marchamos con música, con festa e con baile, Lorena, ata a semana que ven. Thank you.